Máis que satisfeitos se amosaron os empresarios que asisten estes días a Expo Pymes grazas á primeira misión comercial que organizan dende o goberno local, unha iniciativa moi importante para cada un dos seus sectores e para a cidade. Pues a mí la iniciativa que ha tomado el Concello de Pontevedra en este sentido para nosotros es muy importante, porque empresas como SEDGA, que tenemos una relación con la administración pública, pues tener a una institución, la parte institucional como cabeza tractora de una misión comercial es muy importante, porque te permite conseguir reuniones que muchas veces por nosotros mismos sería muy difícil conseguir. Entonces esto ayuda mucho. Yo creo que este trabajo que se ha hecho, que es espectacular, este stand que está aquí montado, que es el mejor de la feria, eso demuestra nivel. No se puede ir a los sitios si no se lleva un nivel y un nivel de organización y un nivel de contactos, y pues no vale, no vale la pena ir, porque aquí hay que tener presencia, y cuando se viene a una ciudad como esta o como otras de grandes ciudades, tienes que llevar para dar destacar, ¿no? Me parece muy bien que en empresas que han venido de Pontevedra, que bueno, supongo que estarán haciendo por lo mismo que yo, si desde luego les ha ido como a mí, esto es un éxito redondo, ¿no? Moitas empresas están asinando sus primeros acordos nestes días. Pero necesitamos crecer más allá, necesitamos replantear nuestra estrategia comercial en el mercado mexicano, y por ello ha sido muy interesante, pues es la misión comercial que nos ha permitido tener en el día de ayer una reunión con la empresa de distribución de material eléctrica más importante de la Ciudad de México. En do país mexicano amosáronse encantados de poder contar coa cidade de Pontevedra para un evento destas características como é Expo Pymes. Por supuesto, para nosotros es un privilegio tener aquí a la ciudad de Pontevedra, sobre todo en el entendido que tenemos en el contexto internacional económico. Estamos buscando hacer mercado con otras ciudades de otros países, de otros continentes, y bueno, Pontevedra es un ejemplo para nosotros primordial para trabajar en movilidad y urbanismo. Quedan por diante moitas paradas e reunións desta primeira misión comercial do Concello de Pontevedra en México.